Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, niños. Esperemos un ratito que ingresen sus compañeros, ¿ya? Buenos días, profesora. Buenos días. Profesora, buenos días. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, niños. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Buenos días, chicos. Profesora, dice a Loida que no va a poder asistir a clases porque su celular está malogrado y no tiene un dispositivo para entrar. Pero Loida no está asistiendo. No, porque justo ayer me dijo que no podía ya porque su celular estaba malogrado y ha faltado esta semana, me dijo. No, y ha faltado varias veces. Ay, Loida. Eso no es justificación, lo justificará el día de hoy nada más, pero las veces pasadas no ha justificado nada. Buenas tardes, profesor. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Buenos días.
Apaga su micrófono, por favor. Creo que ya estamos, vamos con 14, están, pero ya vamos a empezar, niños. Bueno, recordemos la semana pasada, ¿qué hemos visto, chicos? ¿Alguien que me pueda contar qué hemos visto la semana pasada? ¿De qué tema? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Quiénes fueron? ¿Alguien que me pueda contar? El inicio de la República. El inicio de la República, muy bien. ¿Y en qué consiste la República? ¿Qué es? La consiste en que el pueblo elige a su presidente. Muy bien, ¿qué más? A ver, alguien que me pueda explicar, aparte de Carlos, que ya participó. ¿Quién más? Yo, profesor. A ver, Yerly. Yo también ya participé, profesor. Que en 1871 ya estaban haciendo las elecciones para se convocó a elecciones, ¿verdad? Para poder elegir otro presidente. Sí. Muy bien. ¿Alguien más que me cuente algo? A ver, André, que está con la manito. Profesora. Jeremy. A ver, André, después Jeremy. ¿Algo que me quiera contar Jeremy? André. Ya. A ver, Jeremy. Chicos, encienda su cámara, por favor. Profesora. El primer presidente del Perú por votación democrática fue Manuel Pardo y Lavalle. Exacto, muy bien, Jeremy. Profesora, Manuel Pardo y Lavalle fue el primer presidente elegido por la población, por democracia. Profesora, usted dijo que el nombre era Manuel Justo Pardo Lavalle. Y Lavalle. Muy bien. ¿Alguien más que me quiera contar algo de lo que hemos hablado la semana pasada, chicos? Profesora, fue Manuel Pardo y Lavalle fue el primero en fundar un partido político. Exacto, el primero en fundar el partido político. ¿Cómo se llamaba su partido? Partido Civil. Exacto, muy bien. ¿Alguien más que me cuente? A ver, aparte de Livia, Yarlí, Carlos, Jeremy. ¿Quién más? A ver, algo que me cuente que hemos hablado la semana pasada. ¿Nada más? De que hubo una, el presidente llamó a una elección y hubo 14,000 personas. Llamó a a una reunión, a un meeting, se podría decir, ¿no? Un meeting, es decir, donde se presentan los candidatos para poder mencionar sus propuestas, ¿no? Tratar de tal vez convencer, ¿no?, a la población que voten por él. Sí, y ahí reunió a más o menos 14,000 ciudadanos, ¿verdad?, en la Plaza de H, que está en Lima. Bien, chicos, y él fundó el primer partido popular, ¿no? Partido Civil. Bien, gobernó el país entre 1872 y 1876. ¿Cuántos años? Cuatro. Cuatro, así estaba estipulado antes en la Constitución, 4 años, y ahora ya son 5. Bien, niños, entonces, ¿dónde nos hemos quedado, chicos? ¿Alguien que se acuerde? Acontecimiento. Muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente párrafo. El Congreso decidió acatar el mandato popular y nombró a Pardo presidente constitucional. Ay, a Pardo. Solo le tomo foto y lo envío al grupo. Sí, como presidente constitucional de la República, quien asumió el mando el 2 de agosto de 1872, día planificado desde un inicio, para un mandato de 4 años, de acuerdo a la Constitución peruana de 1860.
Pardo fue el primer presidente civil del Perú, elegido constitucionalmente por la voluntad popular, es decir, por la voluntad del pueblo. El pueblo lo eligió. Gobernó el país entre 1872 y 1876. ¿Recuerdan, niños, en qué año falleció este personaje, este primer presidente? Por un disparo. Ya, ¿en qué año murió? Creo que fue en 1878. Muy bien, 2 años después, ¿verdad? Falleció. Sí. Lo asesinaron. No es que murió de viejito o de enfermito, profesora, no. Profesora, sí. Creo que sus últimas palabras fueron: ¿Quién me ha muerto? ¿No? Así, ¿no? O sea, suena chistoso, ¿no? ¿Quién me ha muerto? Bueno, ya. Seguramente por la impresión. Y lo perdonó. Lo perdono, lo perdono, dijo, ¿no? Ok. A ver, copiamos, chicos, esta partecita. Profesora, he visto en las noticias y dice que Francisco Sagasti es ateo. No, no te podría decir, hijo, porque, bueno, yo sé que cuando dio su primer discurso mencionó a Dios. Mencionó a Dios, pero no sé, la verdad. Seguramente hay muchos personajes, chicos, que no creen en Dios, ¿no? Y están en la política, están en distintas áreas sirviendo, pero no creen en Dios. Bueno, profesor, se respeta. Pero solo Francisco quiere cambiar la Biblia. No sé, chicos, eso. Copien, niños, terminen de copiar esto, por favor, para continuar. Ya, profesora, ya terminé de copiar.
Ya terminé, profesora. Ok. ¿A quién le falta, chicos, copiar? ¿A quién le falta? A mí, profesora, ya voy a acabar. Ya. Yo terminé. Gabrieli, ¿terminaste? Yo también. Gabrieli. Todavía, profesora. Ya me avisas, ¿ya? Terminé, profesora. Y también, profesora, ya terminé de copiar. Listo, profesora, ya terminé. Listo, profesora, ya terminé. Termino, profesora. Gabriel, ¿terminaste? Ok, chicos. Vamos. Ay, ¿qué pasa? Vamos por aquí, niños. ¿Y cómo se llama el actual presidente? Bueno, desde ahí ya comenzaron
Comenzó la... Francisco Rafael Sagasti. Se llama Francisco Rafael Sagasti. Hochhauser. Y ahí lo tenemos a nuestro actual presidente. Bien, chicos, vamos a copiar esta partecita para poder entrar a otro tema, ¿ya? ¿Profesora, el dibujo se pega o no? El dibujo, ustedes van a buscar una imagen del actual presidente y lo van a pegar. O si no, yo les puedo enviar también al WhatsApp y ustedes lo imprimen. Ya, profesora. Se voy a enviar ya. Livia y Robinson, ¿están enviando fotos? Sí, profesora. ¿Esta parte han enviado? No, sí. Todavía. Yo todavía. Ya, envíalo, hijo, por favor. ¿Listo? No, profesora, esa parte sí lo envié. Nada más el presidente, eso no lo he enviado. Ahí está. Ahí lo he subido. Nuestro presidente del Perú es Francisco Rafael Sagasti Hochhauser. Su papá sí es peruano. Su mamá no es peruana. Me parece que es de Austria su mamá. Peruano. Ya terminé. Ya terminé, profesora. ¿Ya? Chicos, entonces ahí les he enviado esta imagen para que lo peguen en su cuaderno, ¿ya? Bien, vamos entonces ahora, niños, a recordar algo que ustedes siempre, bueno, que siempre ustedes han estado trabajando desde primer grado y es acerca de los símbolos patrios. Sí, niños, bueno, como ya cuando hablamos de la época de la República, también hablamos de los símbolos patrios, porque son parte ya de la esta época, ¿no? De la República. Sí, niños, entonces, ¿cuáles son los símbolos patrios? La bandera, el escudo y el himno nacional. Bueno, ustedes tienen ideas ya acerca de estos símbolos, qué son, qué significado tienen. Entonces, a ver, quiero escucharles, a ver qué ideas ustedes tienen acerca de estos símbolos patrios. Pero quiero que me participen ya otros. No solamente participa Yarly, no solamente debe participar Carlos, Pablo Ronaldo, Jeremy. Quiero que también participen los demás. ¿Sí, niños? Entonces, a ver, ¿qué me pueden decir acerca de los símbolos patrios? Bueno, la bandera porque en la Guerra del Pacífico, la bandera fue utilizada. Para ver quién está. A ver, ya, Jonathan, ya bien, Jonathan, a ver. Sigue, hijo, disculpa. Ya que José Ugarte se lanzó con la bandera del muro de Arica para que la bandera no caiga en manos enemigas. Muy bien, eso es parte de la historia también, ¿verdad? Pero antes de eso, algo, ¿cómo fue la creación? Bueno, ¿quién lo creó? ¿Qué significado tienen sus colores? Bueno, el rojo significa la sangre derramada por los héroes y lo blanco representa la paz. Muy bien, Jonathan, gracias. A ver, ¿alguien más que me pueda decir tal vez de otro símbolo
aparte de los niños que ya han participado, a ver, está ahí André, Gabrieli, Brian. Yo, Francisco. A ver, Francisco. El cuerno dorado significa la riqueza del país en minerales. La cornucopia. Es la cornucopia, profesora. Estás hablando del escudo, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien, del escudo. La cornucopia, que representa, es este símbolo que está acá abajito, este dibujito, la cornucopia de oro. Representa los minerales que tenemos acá en el Perú. Uh-huh. Uno de los principales que teníamos era oro, plata. Uh-huh. Ese árbol de quinoa representa la riqueza de la quina. Quina. La riqueza en fertilidad de plantas. Qué bien. Y la vicuña es el que está arriba, significa los Andes que ahí viven. La riqueza animal que tiene el Perú, ¿verdad? En sí, este escudo representa a la riqueza, a la variedad que tiene el Perú. En cuanto al reino animal, sí, en cuanto a animales, saben ustedes que el Perú es rico en variedad de animales, ¿verdad? También en la variedad de plantas, ¿no? Lo que es la flora, ¿sí? Y bueno, obviamente también la riqueza mineral. ¿Sí, chicos? Muy bien, ahí tenemos a los dos. Profesora, la bandera fue creada el 21 de octubre. A ver, primero Jeremy, ¿ya? Primero Jeremy. Profesora, una vez vi una foto de que el árbol estaba seco, de que la vicuña se había extinguido en Facebook y de que la cornucopia está vacía, pero eso no es así porque aún nos quedan minerales. Correcto. Claro, o sea, estaban representando, dibujándolo así como una manera de protestar, ¿no? Diciendo de que estamos, no estamos cuidando las riquezas que tenemos en nuestro Perú, ¿no? Y eso involucra tanto a toda la población y más que todo a las autoridades, ¿no? Bien, a ver por ahí, André ha levantado su manito, a ver, André. La bandera del Perú fue compuesta por tres modelos, hubo tres banderas. Tres diseños ha habido, ¿no? Un diseño de dos meses. ¿Quién creó el primer diseño, chicos? ¿Quién fue? Don José de San Martín. Lo creó el 21 de octubre. Pero no así, sino como unos triángulos, pero... 1820, muy bien. Con vertical horizontal. Lo creo. La campaña libertadora. Sí. Bien, chicos, a ver, apaguen sus micrófonos. A ver, muy bien, tenemos aquí niños. Me están hablando del sueño de San Martín, ¿no? Formar una monarquía. A ver, alguien que me cuente del sueño de San Martín. Yo, unas aves parihuelas. Parihuanas. Que tenían el pecho blanco y las alas rojas. Ya, a ver, las parihuanas, hijos, las parihuanas existen. No vayan a pensar que, es un sueño que tuvo San Martín, no existen. No, sí existen. No. Las parihuelas no se llaman, Yerli, se llaman parihuanas. Ya vamos a buscarlo como son. Ya no vayan a pensar, es del sueño de San Martín, no existen. No. Ay, tengo un problema con el clic, el mouse, manual. A ver, parihuanas. Vamos a ver cómo son. A ver. ¿Dónde está? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profesora. Profesora, sí se ve. Aquí tenemos una parihuana, miren. Miren cómo son. Su pecho o la parte de su tronco es blanco, pero medio rosáceo, ¿no? O sea, no es un blanco blanco, sino blanco rosáceo. Y
las alas son rojas como la sangre, miren. Y las terminan en puntas negras. ¿Lo ven? Así son las parihuanas. Entonces, ¿cómo cuenta el sueño, Yerli? ¿Cómo es el sueño? ¿Cómo ves la historia? Yo lo había dicho, profesora. A ver. Sí, profesora, Merly lo había dicho, yo no. Ya, Merly, a ver, ¿cómo es la historia, Merly? Ya, don José San Martín escogió los colores rojo y blanco para la bandera del Perú porque la soñó mientras reposaba en una palmera y además porque después del sueño se aparecía en el cielo una bandada de parihuanas, aves que tienen el pecho blanco y las alas rojas. Rojas como la sangre, ¿no? Bueno, ¿y qué dicen ustedes, chicos? ¿Será cierto? ¿Soñó eso de verdad o es una historia? Profesora, según mi hermana que es arqueóloga, dice que eso no fue cierto. No, no fue cierto. Es en realidad una historia creada por un personaje. ¿Quién fue? ¿Alguien sabe? Fue Abraham Valdelomar. En realidad, él escribió esa historia. No es cierto, niños, ¿ya? Bien, pero bueno, que es algo bonito, ¿no? Al menos como para tenerlo parte de la cultura de repente, ¿no? Bien, chicos, entonces, a ver, vamos a dejar de compartir esta parte. Vamos por acá, ¿dónde nos quedamos? Aquí. ¿Dónde estamos? Ya me perdí. Acá. Bien, niños, entonces, ahí tenemos a los tres símbolos patrios. Los símbolos son representaciones, ¿no? En este caso de nuestro país. Y por último tenemos al himno nacional del Perú. A ver, ¿quién me puede contar acerca del himno? A ver, ¿quién lo creó? ¿Cuándo? ¿Quién lo cantó? Fueron dos personas. ¿Ya? El himno nacional fue compuesta y cantada. ¿Cómo? Profesora. A ver, chicos, vamos a hacer una cosa. Levanten su mano. Ahí hay una opción para levantar la mano. Ya creo ya lo conocen ya tantas veces que han entrado a su... A ver, Jeremy. Yo solo me acuerdo de quién lo cantó. Ya, ¿quién lo cantó por primera vez? Rosa Merino. Rosa Merino fue... ¿Quién lo cantó por primera vez? Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Levante la mano. Sara. Dice que le pertenece a José de la Torre Ugarte y la música a José Bernardo Alcedo. Ajá, José Bernardo Alcedo fue el que creó con el título de la Marcha Nacional del Perú. Ajá, muy bien. O sea, la música, lo que es el lenguaje musical, el pentagrama, los símbolos, un ratito, lo creó José Bernardo Alcedo, ¿no? Se dice de que hubo un concurso, o sea, don José de San Martín en el año 1821 convocó a un concurso, ¿sí? Para ver el himno nacional del Perú, ¿no? O marcha nacional del Perú. Entonces, y se presentaron, me parece que siete concursantes, siete creaciones presentaron. Y comenzaron, ¿no? Y don José de San Martín estaba también, era parte del jurado. Entonces entraron estos personajes, ¿no? Cada uno se presentó con su himno, ¿no? Que había creado. Y bueno, cuando le tocó a don José Bernardo Alcedo, pues, don José de San Martín, pues, se quedó impresionado, le gustó, ¿no? Entonces se levantó y dijo, bueno, aquí tenemos ya el himno nacional del Perú, a la Marcha Nacional del Perú. Y quedó, niños. Entonces, pero ahí le pusieron letra, ahí apareció don José de la Torre Ugarte, fue el quien lo puso la letra. ¿Cuántas estrofas tiene el himno nacional, niños? Seis estrofas. ¿Y cuántos coros? Obviamente que es uno, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí tenemos un coro y seis estrofas. Bueno, no lo sabemos todos. Hasta hace un tiempo cantábamos la primera estrofa, que es ya me olvidé. Largo tiempo, ¿no? El largo tiempo. Y ahora actualmente, bueno, se ha cambiado. Ahora estamos cantando la sexta estrofa, ¿no? En su cima los Andes sostengan.
¿sí? Entonces, bueno, como una forma de aprenderse todas las estrofas del himno, ¿no? Imagino que más adelante se va a solicitar, ¿no? Se va a pedir de que ya no canten tal vez la primera ni la segunda, ni la sexta, de repente otra estrofa, ¿no? Así hasta que se la aprendan todo el himno nacional. Y bueno, fue cantado por primera vez por la señora Rosa Merino, ¿sí, chicos? Bien, entonces ahí tenemos a los tres símbolos patrios. Ahora lo que vamos a hacer es copiar. ¿Sí, chicos? A ver, profesora, ¿se llama Rosa Merino? Sí. Es una soprano. Es la abuelita de Manuel Merino. Su abuelita, ¿no? Bien, chicos, ya lo compartí pantalla, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Profesora. Yes. Profesora. Ya, muy bien. Vamos a copiar entonces los símbolos patrios. Tengo una pregunta. A ver. ¿Esa bandera vamos a tener que copiarlo o vamos a imprimirlo? Lo van a imprimir, chicos, ¿ya? Si ustedes pueden, la bandera no hay problema, lo pueden dibujar. Pero el escudo... El escudo, si ya lo dibujaron bien. Y si no, imprímanlo, dejen un espacio ahí. Escúchame, por favor. Dejen un espacio ahí y lo imprimen y lo pegan, ¿ya? Igual, el himno nacional también. Ya, chicos, a ver, vamos a copiar entonces los símbolos patrios. Copiamos. Livia, Robinson, no olviden enviar la foto, por favor. Yo la envié, profesora, nada más falta una parte más. Gracias. Abajo, nada más falta enviar. Profesora, en la creación de la primera bandera no fue así. No fue algo diferente.
Niños, aquí tenemos las banderas que fueron creadas. Son en realidad tres, ¿ah? Lo que pasa es que, bueno, en cuanto a la segunda bandera, sufrió una modificación. Escuchen, por favor, surgió una modificación. ¿Se dan cuenta? La primera bandera fue de esta manera, como lo ven aquí. ¿Sí? Así. La segunda bandera fue así, de esta manera. Pero sufrió una modificación. ¿Ya, chicos? Y ya a partir de 1825, ya tenemos esta bandera. La última. ¿Hasta 2010, profesora? No, eso de acá es que le he sacado hoy una foto que está desactualizada. De 2010. Ni una publicación de 2010. Pero no, no, no se fijen en eso. Profesora, o sea que hasta el momento hemos tenido cuatro banderas. Tres. El detalle es que hubo una modificación en la segunda bandera. Ah, ya.
Ya terminé, profesor. Ya terminé, profesora. Ok, chicos, ¿a quién le falta? ¿Estoy bajando? Sí, profesora. Falta un poco, profesora. Profesora, ¿puede bajar donde está el escudo nacional? Sí.
profesora. Profesora, que enciendan sus cámaras. Profesora, ya terminé. Ya terminé, profesora. Ok, chicos, vamos bajando entonces. Vamos por el escudo nacional, niños. A ver, es el símbolo de la soberanía del Perú, siendo su emblema representativo. Está dividido en ¿cuántas partes, chicos? Tres. ¿En cuántas partes? Tres, ¿verdad? En tres zonas. La primera parte, bueno, es la figurita de la vicuña sobre un fondo azul celeste, ¿no? ¿Que representa qué reino? Animal. 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 A la riqueza animal. Muy bien. Luego tenemos con fondo blanco está el árbol de la quina, no de la quinoa. Esa es otra cosa. La quinoa no, de la quina. ¿Ya? Que representa a la variedad en vegetación que tiene el Perú, ¿verdad? El reino vegetal. Muy bien. Tenemos también con fondo rojo a la cornucopia derramando monedas, que representa al reino mineral, ¿sí? Al mineral se refiere a de las minas, ¿no? En este caso, oro, plata, ¿no? Con estas tres figuras se representan las riquezas que posee el Perú en los tres reinos naturales, animal, vegetal y mineral. Bien, chicos, copiamos entonces. No olviden que tienen que imprimir la fichita, la imagen, ¿ya? Y pegarlo. Pero todavía estoy lo dibujo. Ok, si lo está dibujando en buena hora. Y si no, dejen espacio para que impriman una imagen y lo peguen. Yo voy a dibujarlo. Ah, ya, perfecto. Si lo dibujan muy bien, chicos, porque están así mejor, su manito se está acostumbrando a copiar nada más, porque a veces pasa de que actualmente como tenemos acceso al internet, queremos todo descargar, imprimir, y eso no está bien porque nuestra mano se queda un poco inservible de vuelta. Nuestro pulso, ¿cómo va a ser ahora? Vamos a tener mala letra, ¿no? Entonces, si ustedes copian, escriben,
están dibujando, coloreando, entonces su mano, su pulso está activo ahí, su motricidad fina. ¿Ya? Bien, copien. No olviden, chicos, las fotos, tienen que enviarlo al grupo.
Se termina, profesora. Yo también terminé, profesora. Profesora, aparece una pantalla negra. Sí, profesora. Profesora, aparece una pantalla. Y ella se salió. A ver, chicos. Vamos bajando entonces. Ahora colocamos el himno nacional. Todavía, profesora. ¿Ah, todavía? Ya, todavía. Yo he estado dibujando. Ahorita recién empiezo. Ah, ya. No olviden que los colores son importantes, chicos. Coloreen también su dibujo. Ya terminé, profesora. Termina, profesora.
¿Listo, chicos? ¿Puedo bajar ya? ¿A quién le falta? ¿Niños? ¿Me escuchan? Sí, profesora. ¿Bajando ya, chicos? Terminan de dibujar después, porque si no se nos va a ir el tiempo. Ahora, yo ya lo dibujé, lindo. Ya, porque si no, ustedes tienen que descansar un ratito. Tienen que ir a tomar agüita, no sé. Vamos con esto. El himno nacional. Es un emblema y símbolo sonoro de la patria. Consta de 6 estrofas. Es una composición poética y musical que pereniza. ¿Qué quiere decir perenizar? Hacer eterno algo, ¿sí? Pereniza la gesta libertaria del Perú. Por eso dice, somos libres, seamos, ¿ya? Entonces, o sea, se refiere a la libertad que tanto anhelaban los peruanos, ¿no? Don José de San Martín convocó a un concurso para establecer la letra de lo que sería el himno nacional o marcha nacional del Perú. Tanto letra y música. Ahí tenemos música, José Bernardo Alcedo, la letra, José de la Torre Ugarte, y fue cantado por primera vez por la soprano Rosa Merino. ¿Sí? Ahí entonces hay que copiarlo. Recuerden, eso de acá es importante que ustedes se lo aprendan. ¿Ya, niños? Profesora, el Perú tiene su propio lema. ¿Cuál se es? Llama Firme y Feliz por la Unión. Ah. Bien. Muy bien, Lucianita, excelente.
Profesora, parece igual una negra. Sí, profesora, una pantalla negra. Ahora se ve bien. Chicos, ¿ya? Ya terminé, profesora. A ver. Solamente es hasta ahí nada más, ¿ya? Entonces ahí tenemos tres símbolos que nos representan. Son los símbolos del símbolos patrios, ¿sí? Niños, para la próxima clase vamos a entrar a otro tema. Vamos a conocer ahora nuestro Perú, cómo es físicamente. Ya cómo es su clima también. Ya chicos, entonces van a averiguar acerca de las 8 regiones naturales del Perú. Van a averiguar, es decir, van a investigar, van a conocer, van a leer, ¿ya? Y la otra, ¿cómo? ¿Qué dijo que vamos a investigar? Van a investigar sobre las regiones naturales del Perú, ¿ya? Y ahí vamos ya a hacer preguntas, vamos a responder sobre las 8 regiones naturales del Perú. Ya, vamos a copiarlo por acá. Informarse voy a colocar, ¿ya? Como tarea, profesora. Sí, sobre las regiones naturales del Perú. Porque en todas partes, en todo el Perú, el clima no es el mismo. No tiene los mismos animales, no tiene las mismas plantas, el relieve no es lo mismo, o sea, varía en cada parte. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Informarse sobre las regiones naturales del proceso. Sí, solamente informarse nada más, no lo van a... Si quieren, toman apuntes. Escuchen, por favor. Si quieren, toman apuntes. Pero si no, no hay problema. Solamente léanlo, ¿ya? Tengan información. Ya de repente quieren escribirlo en una hojita, ténganlo ahí con ustedes, ¿ya? Eso nada más, chicos. Bien, entonces ya esta es la última parte, niños. Son 8 regiones.
Ajá, las 8 regiones naturales del Perú. ¿Y a quién fue el que lo estudió? ¿Quién, niños? Vidal, a ver. A ver, chicos, entonces nos quedamos hasta ahí nada más. Faltan 5 minutos para que puedan entrar a la otra clase. Ya, niños, hasta ahí nada más nos quedamos. No olviden pegar las imágenes si es que no la han dibujado. ¿Ya? Cuídense, chicos. Bendiciones. Chao, chicos. Chao, profesora. Nos vemos el día lunes. Chao, chicos. Terminaron de copiar, ¿verdad? Sí, profesora. Hola, chicos. Muy bien. Igual está en el grupo. Vayan, chicos, a descansar. Tienen menos de 5 minutos. Vayan a descansar. Vayan a tomar agüita. Vayan al baño. Aprovechen, ¿ya? No estén profesora. Por el chat. No estén hablando por el chat. Chao. Cuídense. Bendiciones. Bendiciones. Chao.